Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Feliz miércoles, hoy es miércoles de colaborativo con el grupo El Arte en Tus Manos, lo pudieron ver en el intro, está la foto del grupo. Y pues aquí el tema de hoy es usar este mix que hicimos hace unas 2 semanas, una semana más o menos. Hay que usar ese mix con un color que yo elegí, el azul, y la hoja de oro. Quise usar la hoja de oro. Así que aquí les muestro yo, siempre que vamos a iniciar a trabajar con nuestro pincel, hay que sacarle el aire, siempre hay que hacer eso para que salga cualquier aire que tenga ahí y no nos haga burbujas cuando apliquemos nuestro acrílico. Aquí voy a empezar a poner en este tip este mix, que es el mix que hice para el grupo El Arte en Tus Manos, que también es de mi colección de colección Wedding. Es el número 2 y este lo estaré poniendo en todo el tip. Voy a estarlo poniendo aquí. Y ese azul que estoy usando también, el azul que voy a usar está muy, muy bonito. A mí me gusta bastante. Y la hoja de oro, bueno, la hoja de oro es hermosa. Esa hoja de oro yo la compré hace mucho tiempo en Michaels. La agarré en oferta, me costó $2.50, pero me parece que nuevamente la volvieron a traer. Yo cuando la compré estaba ya descontinuada, pero apenas la volvieron a traer a Michaels otra vez, y en Hobby Lobby también me parece que está la hoja de oro y hay en diferentes colores ahora, porque cuando yo la compré nada más estaba así. Entonces ahora hay como oro viejo, hay bronce y hay plata también. Así que las que tengan una tienda de esas, si quieran conseguirla ahí, pues pueden conseguirla ahí. Y si no, en AliExpress también me parece que la venden, la pueden conseguir en AliExpress. Ahí está el gusto de cada quien. Aquí este azul que estoy poniendo es como un azul rey, un azul marino, pero un azul marino fuerte, oscuro, y tiene su toque de brillo, pero pues es un brillo extra fino, que casi cuando yo le ponga el finish gel al último, pues se va a notar ese brillo. Aquí este lo voy a poner en toda la uñita, y siempre que agarremos nuestro acrílico, pues hay que esperar a que la perla se humedezca por completo para no dejar ningún acrílico así en polvo seco, y entonces eso se va a quedar ahí y puede causar desprendimiento. En la cajita de descripción voy a estarles dejando los links de los canales de las demás chicas que están participando. Van a ser diseños diferentes, así que las invito a que vayan a ver cada canal, cada video, para ver qué propuestas traen, qué diseños traen. Ya saben, todas siempre hacemos algo diferente y es padre porque así vemos las ideas de cada quien. Y pues en este tip nada más voy a estar poniendo el acrílico azul así nada más. Me quedé pensando que si ponerle la hoja de oro ahí o qué más hacerle, pero decidí dejarlo así porque al último voy a estar haciendo un 3D en ese tip. Ya saben que yo me siento en la mesa y el diseño va fluyendo como va pasando el tiempo. Así que en este otro tip voy a aplicar de nuevo el acrílico azul, pero a este tip sí le voy a poner la hoja de oro. La hoja de oro es un papel bien, bien delgadito. Puede parecer la consistencia del papel aluminio, pero súper delgadito, bien, bien delgadito y bien fácil de manejar. Esa hoja de oro es bien fácil de manejar. Puedes ponerlo y luego luego se va a adherir a tu acrílico, se va a pegar bien, no va a tener problema de que quede grueso porque es tan delgadito que se acomoda súper bien. Yo lo he usado, esa hoja de oro. Hace tiempo hice un mix para la época de noviembre, que en noviembre aquí se festeja, en Estados Unidos se festeja el Día del Pavo, el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Entonces yo hice un mix para ese día y ocupé la hoja de oro, y de verdad que la hoja de oro en los mixes le da un toque súper bello. Posteriormente les voy a traer un diseño con ese mix que les cuento. Y está muy lindo, de verdad. La hoja de oro, me gusta el toque que le da. Y pues en este tip voy a poner, no, en este no es el que voy a poner la hoja de oro, miren, ya me equivoqué. En este tip puse el acrílico azul y puse en la punta el mix blanco que tengo. Y aquí sí ya voy a poner el acrílico azul y pondré la hoja de oro. Ahora sí.
Hay veces que me gana el video, ¿verdad? Y bueno, pues muchas gracias. Quiero agradecerles por estar aquí. Quiero agradecerles por acompañarme nuevamente a ver un video más. Así que acompáñenme a ver cómo queda el diseño. Y miren, como ustedes pueden apreciar aquí, es fácil de manejar la hoja de oro. Ustedes nada más la ponen y miren qué fácil se queda. De verdad que es muy manejable y luce muy, muy linda en persona. Así que es, pues en eBay, en AliExpress o en Michaels, en Hobby Lobby pueden encontrarla. Y yo creo que en México también en las papelerías deben de venderla porque como es para manualidades y todo eso, yo creo que sí deben de venderla ahí. Pueden darse una vuelta y buscar en sus papelerías a lo mejor y si las tengan en venta o en las parisinas. Eso es en México, yo creo que sí. Checar a ver qué tal. Y pues aquí voy a poner otro pedacito más. Les digo que está bien delgadita, se rompe fácil. Es bien, bien delgadita. Y pues ahí lo puse, así es como va a quedar. Y voy a hacer un 3D en el tip que quedó por completo azul. Voy a estar haciendo una flor en 3D, que es este tip. Quise ponérselo un poco más cerca para que ustedes puedan apreciar cómo hago esta flor en 3D. Ya saben que no soy muy experta en el 3D, yo sigo en la práctica, pero quise compartirles cómo es de que yo hago mis intentos de flores. Estoy usando este pincel, es un número 5. Ya hasta las letras y los números se lo borraron, pero es un número 5. Y nosotros cuando cuidamos nuestros pinceles, pues los vamos a mantener por mucho, mucho tiempo. De ese pincel ya tengo 3 años con él, pero siempre es bien importante estar limpiando nuestros pinceles y tratar de mantenerle la punta, porque un pincel para 3D, mientras le mantengas la punta, te va a servir muy bien, pero ya una vez que tú le dañaste la punta, aunque la parte de arriba esté bueno, ya no te va a funcionar, vas a batallar mucho, mucho. Es algo que les recomiendo que siempre le mantengan su punta bien, bien cuidada para que les pueda trabajar bien su 3D. Y pues aquí usé otro tipo de azul, es un azul parecido pero sin brillos, porque para el 3D es mejor usar un azul que no tenga nada de glitter, ni brillos, ni nada. Entonces aquí estoy usando el azul, pero estoy matizando con el blanco también porque no quise que la flor quedara toda en azul y se perdiera en esa uña. Así que lo estoy matizando con blanco. Primero tomo una perlita chiquita de blanco y posteriormente tomo el azul. Y aquí deposito mi perla. Esperamos que tome consistencia, la depositamos y entonces empezamos a abrir el pétalo. Va a ser una flor básica de 4 pétalos y su centro y nada más le voy a poner una hojita. Eso es lo único que hago. Realmente es una flor sencilla, pero muchas veces cuando estamos empezando se nos puede complicar porque es un poquito. Para mí se me ha complicado la consistencia del monómero, la humedad. Eso es lo que se me ha complicado para mi 3D. Pero pues ahí la llevo. Creo que he ido mejorando un poquito. Ahí la llevo, ahí la llevo. Así que solamente es cuestión de practicar y no perder esa práctica porque es la que nos va a ayudar a mejorar siempre. Aquí ya nada más voy a tomar una perla igual para poderle poner el centro. Esperamos la consistencia, depositamos y limpiamos nuestro pincel y entonces le vamos a hacer ese centro. Le voy a hacer ese centro que es como un número 6 adentro. Es lo que voy a estar haciendo. Y una hojita es lo único que voy a hacer. Le agrego una hoja y nada más le ponemos su finish gel. Metemos a curar la lámpara.
Y eso es todo del diseño, esperando que sea de su agrado. Muchas gracias por estar nuevamente aquí, que tengan un feliz miércoles y no se olviden de pasar a la cajita de información para que vean los videos de las demás chicas que están participando. Muchas gracias nuevamente, nos vemos hasta un próximo video, que Dios me las bendiga y me las cuide siempre. Hasta la próxima. Bye.